¡Para que se muera!
Subiste al Gólgota sin resistir, como gesto de amor. Te dejaste crucificar sin lamento. Humilde hijo de María, cargaste con nuestra noche para mostrarnos con cuánta luz querías exigir nuestro corazón. En tu dolor reside nuestra redención. En tus lágrimas se bosqueja la hora. La hora en la que se desvela el amor gratuito de Dios. Siete veces perdonados en los últimos suspiros de hombre entre los hombres, nos devuelves a todos al corazón del Padre, para indicarnos en tus últimas palabras la vía redentora para todo nuestro dolor. Tú, el plenamente encarnado, te adoradas en la cruz, solamente comprendido por ella, tu madre, que permanecía fielmente al pie de aquel palillo. Tu sed es fuente de esperanza siempre encendida, mano tendida incluso para el malhechor arrepentido. Yo doy gracias a ti, dulce Jesús, entra en el paraíso. Concédenos a todos nosotros, Señor Jesús crucificado, tu infinita misericordia. Perfume de Betania en el mundo, gemido de vida para la humanidad. Y confiado finalmente en las manos de tu Padre, ábrenos la puerta de la vida que nunca muere. Amén. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, Cristo, te lo pedimos. Entonces, Pilato, que venía a satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y a Jesús lo azotó y lo entregó para que fuese crucificado. La condena apresurada de Jesús acoge así las acusaciones fáciles, los juicios superficiales de la gente, las insinuaciones y prejuicios que cierran el corazón y se convierten en cultura racista de exclusión y descarte, con cartas anónimas de horribles calumnias. Y nosotros sabremos tener una conciencia recta y responsable, transparente, que nunca dé la espalda al inocente, sino que luche con valor en favor de los débiles, resistiéndose a la injusticia y defendiendo por los pies la verdad humana. Mira, Señor de bondad, a tu familia santa, por la cual Jesucristo, nuestro Señor, aceptó el tormento de la cruz, entregándose a sus propios sufrimientos. Concédenos la gracia de conocer y practicar siempre el bien, pues sin ti no podemos ni siquiera existir, haz que vivamos siempre según tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. ¿De qué es, Señor? Segunda estación. Jesús carga con la cruz. Te adoramos, Cristo, te bendecimos. Tomaron a Jesús, el cual cargando sobre sí la cruz, salió hacia el sitio llamado Calvario, que en hebreo se dice Gólgota. Jesús carga con la cruz sobre sus hombros y nos enseña a no vivir más en la injusticia, sino a ser capaces, con su ayuda, de crear puentes de solidaridad y esperanza, para no ser ovejas errantes ni extraviadas en esta crisis. Volvamos pues a Cristo, pastor y guardián de nuestras almas. Luchemos juntos por la justicia y la igualdad entre la humanidad, superando el miedo y el aislamiento, tratando de solventar juntos los problemas. La cruz entonces se hará más ligera si la llevamos con Jesús y la levantamos todos juntos, porque sus heridas, con sus heridas hemos sido curados. Oh Dios, tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro, por medio de su pasión, ha destruido la muerte y como consecuencia del antiguo pecado a todos los hombres alcanzan.
Concédenos hacernos semejantes a Él. De este modo nos hemos llevado grabado, por exigencia de la naturaleza humana, la imagen de Adán, el hombre de Dios. Llevaremos grabada en adelante, por la acción santificadora de tu gracia, la imagen de Jesucristo, el hombre celestial, el que vive y reina por los siglos. Tercera estación. Jesús cae en la primera. Te adoramos, Cristo de vientre. No tenía apariencia ni presencia. Le vimos y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. Despreciable y deshecho de los hombres, varón de dolores y sabedor de dolencia. Como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable, y no le tuvimos en cuenta. Con todo, eran nuestras dolencias los libros las que llevaban y nuestros dolores los que soportaban. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo y nos trae la paz, y con sus heridas hemos sido curados. En esta caída, en este ceder al peso y la fatiga, Jesús vuelve a ser una vez más maestro de vida. Nos enseña a aceptar nuestras fragilidades, a no desanimarnos por nuestros fallos, a reconocer con lealtad nuestras limitaciones. Con esta fuerza interior que vive del Padre, Jesús también nos ayuda a aceptar las debilidades de los demás, a no indignarnos con quien ha caído, a no ser indiferentes con quien cae. Conscientes de nuestra fragilidad, acogeremos entre nosotros la fragilidad de los demás. Señor Dios, refugio nuestro en la tribulación, apoyo en la debilidad, consuelo en el llanto, perdona a tu pueblo y una vez corregido por los castigos que merece, concede de vivir en la paz de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. A nosotros en nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Peque, Señor. Precisamente en su hacerse prójimo para con Dios y su Señor. Ella recoge las lágrimas de todas las madres por sus hijos lejanos, por los jóvenes en paro, condenados a muerte o sumidos en adicciones, asesinados o enviados a la guerra. En ellas escuchamos el lamento desgarrador de las madres o sus hijos desfavorecidos. ¡Qué lágrimas tan amargas! Caridad en compartir la ruina de los hijos. Madres que velan en la noche, con las luces encendidas, temblando por los jóvenes abrumados por la inseguridad o en las garras de la droga o el alcohol. Junto a María, nunca seremos un pueblo huérfano. Dios y Señor nuestro, que por la maternidad virginal de María entregaste a los hombres los bienes de la salvación, concédenos experimentar la intercesión de aquella de quien hemos recibido a tu Hijo Jesucristo, el autor de la vida, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Peque, Señor, peque.
Quinta estación. El cirineo ayuda a llevar la cruz al Señor. Te adoramos, Cristo. Por tu santa cruz. Y obligaron a tomar su cruz a uno que pasaba y venía del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo. Simón de Cirene pasa casualmente por allí, pero se convierte en un encuentro decisivo en su vida. Se transformará en un seguimiento vital de Jesús, llevando cada día a su cruz, negándose a sí mismo. Si ofrecemos nuestra vida, florece y se convierte en espiga de grano. En esto radica la verdadera cura de nuestro egoísmo, siempre al acecho. La relación con el otro nos rehabilita y crea una hermandad mística, contemplativa, que sabe mirar la grandeza sagrada del prójimo, que sabe descubrir a Dios en cada ser humano, que puede soportar las penas de la vida, apoyándose en el amor de Dios. Solo con el corazón abierto al amor divino, me veo impulsado a buscar la felicidad de los demás. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que sepamos dominar nuestro egoísmo y secundar las inspiraciones que nos vienen del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Pequé, Señor, pequé. En el piedad, Sexta estación. Una piadosa mujer enjuga el rostro de Jesús. Te adoramos, Cristo, te bendecimos. Por tu santa cruz redimiste al mundo. Yo no me resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. Jesús camina con dificultad, pero la luz de su rostro se mantiene intacta. No hay ofensa que pueda oponerse a su belleza. Los golpes no han conseguido quebrarlo. Jesús, entonces, se detiene ante una mujer que viene a su encuentro sin titubeos. Es la Verónica, verdadera imagen femenina de la ternura. El Señor encarna aquí nuestra necesidad de gratuidad amorosa, de sentirnos amados y protegidos por gestos de solicitud y de cuidados. Esta piadosa mujer consigue tocar al dulce Jesús, no solo para aliviar, sino para participar en su sufrimiento. Reconoce en Jesús a cada prójimo que ha de consolar con un toque de ternura para entrar en el gemido de dolor de los que hoy no reciben asistencia ni calor de compasión y mueren en soledad. Oh Dios, que con amor paternal gobiernas el mundo, te rogamos que todos los hombres a quienes diste un idéntico origen constituyan una sola familia en la paz y vivan siempre unidos por el amor fraterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pequé, Señor, pequé. Ten piedad, misericordia de mí. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, Cristo, te bendecimos.
atropellemos al justo que es pobre, no nos apiademos de la viuda, ni respetemos las canas venerables del anciano. Que sea nuestra fuerza la norma del derecho, pues lo débil no sirve para nada. Acechemos al justo, que nos resulta incómodo, se opone a nuestras acciones, nos echa en cara las faltas contra la ley, nos reprende las faltas contra la educación que nos dieron, declara que conoce a Dios y dice que Él es el Hijo del Señor. Se ha vuelto acusador de nuestras convicciones, solo verlo da grima, lleva una vida distinta a los demás. En Jesús se cumplen verdaderamente las antiguas profecías del siervo humilde y obediente, que carga sobre sus hombros toda nuestra historia de dolor. Así, Jesús, llevado a empellones, se desploma por la fatiga y la opresión, rodeado por la violencia ya sin fuerzas. Cada vez más solo, cada vez más en la oscuridad, lacerado en la carne, con los huesos magullados. En él reconocemos la amarga experiencia de los perseguidos por su fe, de los detenidos en prisión y de la tortura, por desgracia muy practicada en varias partes de la tierra, de muchos modos y maneras diferentes. En toda cárcel, junto a cada torturado, siempre está Él, el Cristo que sufre, perseguido, encarcelado y torturado. Aunque probados duramente, Él es nuestra ayuda, para no ser entregados al miedo. Solo juntos nos levantamos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que tu gracia nos ayude para que vivamos siempre de aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Pequé, Señor, pequé. Tened piedad, misericordia de mí. Felices las estériles y las entrañas que no engendraron, y los pechos que no criaron. Entonces se pondrán a decir las montañas, caed sobre nosotros, y a las colinas, sepultadnos. Porque si con el leño verde se hace esto, ¿qué sucederá con el ser? Mujeres de fidelidad y valor, que no se dejan intimidar por los guardias, ni escandalizar por las llagas del buen maestro. Están dispuestas a encontrarlo y consolarlo. Jesús se impresiona por su llanto amargo, pero las exhorta a no desgastar el corazón en verlo tan maltratado, a no ser mujeres que lloran, sino creyentes. Lloremos por nosotros mismos si aún no creemos en ese Jesús que nos ha anunciado el reino de la salvación. Lloremos por nuestros pecados no confesados. Y lloremos también por esos hombres que descargan sobre las mujeres la violencia que llevan dentro. Lloremos por las mujeres esclavizadas por el miedo y la explotación. Pero no basta con fingirse y sentir compasión. Jesús es más exigente. Las mujeres deben ser amadas como un don inviolable por toda la humanidad.
Señor Dios nuestro, que concedes a los justos el premio de sus méritos y a los pecadores que hacen penitencia les perdona sus pecados, ten piedad de nosotros y danos por la humilde confesión de nuestras culpas tu paz y tu perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Pequé, Señor, pequé. Ten piedad, Señor. San Pablo enumera sus pruebas, pero sabe que Jesús ha pasado antes por ellas, que en el camino hacia el Gólgota cayó una, dos, tres veces, destrozado por la tribulación, la persecución, la espada, oprimido por el madero de la cruz, exhausto. Parece decir, con nosotros en tantos momentos de oscuridad, ya no puedo más. Y el grito de los perseguidos, los moribundos, los enfermos terminales, los oprimidos por el mundo. Que la contemplación de Jesús caído, pero capaz de ponerse en pie, nos ayude a vencer la congoja que el temor por el mañana imprime en nuestro corazón. Ese Jesús que se tambalea y cae, pero que luego se levanta. Esa certeza de una esperanza que, alimentada por la oración intensa, nace precisamente durante la prueba. Y no después de la prueba ni sin prueba. Por la fuerza de su amor, saldremos más que victoriosos. Ten misericordia de tu pueblo, Señor. Perdóname todos sus pecados y aleja de nosotros los castigos que nos han merecido nuestras culpas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre de nuestra santidad, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el principio y ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Que eres, Señor, que eres de gracia. Décima idea. Jesús es despojado de su vestido. Le adoramos a mí sobre el vestido. Yo soy un gusano como hombre, vergüenza de la gente, desprecio del pueblo. Al ver que se entra de mí, hace un pisaje que tenía en la cabeza. Ellos me miran triunfantes, se reparten mi ropa, se sortean mi túnica. No ha dejado ni un trozo de tela que cubriera el cuerpo de Jesús. Lo deshojaron. Lo deshojaron como un acto de humillación extrema. En Jesús, inocente, despojado y torturado, reconocemos la dignidad violada de todos los inocentes, especialmente los pequeños. Dios no incidió que su cuerpo despojado fuera expuesto en la cruz. Lo hizo para rescatar todo lo que somos justamente cubiertos y demostrar que Él, Dios, está irrevocablemente y sin medias tintas de parte de las víctimas. Escucha, Señor, nuestras súplicas y perdona nuestros pecados para que recibamos únicamente tu perdón y tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Pequé, Señor, pequé. Ten piedad, Señor. Un décimo año. Jesús es clavado en la cruz. Por Jesucristo y por Jesucristo.
llamados a llorar y a la Gólgota, esto es Calvario, le dieron a beber vino mezclado con hiel, y después de probarlo, lo quiso beber. Después de crucificarlo, se repartieron su copa echando las suertes, y luego se sentaron allí a custodiarlo. Encima de su cabeza colocaron un letrero con la acusación: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él los ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y lo crucificaron. Jesús permanece obediente hasta el final a la voluntad del Padre. Ama y perdona. También hoy, con Jesús, muchos hermanos nuestros están clavados al lecho del dolor, en hospitales, así los cristianos, en nuestras familias. Estamos en tiempos de duelo, de días amargos, de soledad e incluso de desesperación. Que nuestra mano nunca sea para acabar, sino siempre para acercar, consolar y acompañar a todos los enfermos. La enfermedad no pide permiso, llega siempre de improviso. A veces trastoca, imita a los otros, pone a dura prueba a los demás. Solo si tenemos junto a nosotros a alguien que nos escucha, que nos es cercano, que se sienta en nuestro pecho, entonces la enfermedad puede convertirse en encuentro con el Dios paciente. Dios, que has redimido a todos los hombres con la sangre preciosa de tu Hijo unigénito, conserva en nosotros la acción de tu misericordia, para que celebrando siempre el misterio de nuestra salvación, podamos conseguir sus frutos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pequeño Señor, pequeño. Gracias.
bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre. Decimotercera, Jesús es bajado de la cruz. Te adoramos. Cristo que te bendice, como santa cruz. Después que un soldado le traspasara el costado con una lanza, saliendo sangre y agua del cuerpo muerto de Cristo, José de Arimatea, discípulo de Jesús, pero clandestino por miedo a las autoridades judías, le pidió a Pilato que le dejara quitar el cuerpo. Pilato lo autorizó. Él fue y quitó el cuerpo de Jesús. Fue también Nicodemo, aquel que la primera vez había ido a verlo de noche, llevando unas 100 libras y una mezcla de tierra y agua. Cogieron el cuerpo de Jesús y lo vendaron de arriba abajo, echándole aromas, como acostumbraban a enterrar los judíos. Antes de ser puesto en la tumba, Jesús es entregado finalmente a su madre. Postrada ante el cuerpo de Jesús, María se encadena a él en un abrazo total. Este icono se llama simplemente piedad. Es desgarrador, pero demuestra que el amor es más fuerte que la muerte. En esa trágica entrega se mezclan lágrimas y sangre, como en la vida de nuestras familias, atribuladas a veces por pérdidas imprevistas y dolorosas, creando un vacío insalvable. Piedad, entonces, significa hacerse cercanos a los hermanos en el mundo nuevo, la misión fraterna diaria de consuelo, que se nos entrega en este abrazo fiel entre Jesús muerto y su madre dolorosa. Señor, tú has querido que la madre compartiera los dolores de su hijo al pie de la cruz. Haz que la Iglesia, asociándose con María a la pasión de Cristo, merezca participar de su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿De qué, Señor? Decimocuarta estrofa. Jesús es sepultado. Te adoramos a Cristo y te bendecimos por santa en el sitio donde lo crucificaron había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde todavía no habían enterrado a nadie. Como para los judíos era día de preparativos para la Pascua y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Aquel jardín donde se encuentra la tumba en la que Jesús fue sepultado recuerda otro jardín, el jardín del Edén. Un jardín que a causa de la desobediencia perdió su belleza y se convirtió en desolación, lugar de muerte y envejecimiento. Las ramas silvestres que nos impiden respirar la voluntad de Dios, como el apego al dinero, la soberbia, el derroche de la vida, se han de cortar e injertarlas ahora en el madero de la cruz. Este es el nuevo jardín, la cruz plantada en la tierra. La muerte nos desarma, nos hace entender que estamos expuestos a una existencia terrenal que termina. Tomemos conciencia de lo que somos, criaturas que para no morir necesitan a su creador. Señor Todopoderoso, cuyo omnigénito
descendió al lugar de los muertos y salió victorioso del sepulcro. Te pedimos que concedas a todos tus fieles, sepultados con Cristo por el bautismo, resucitar también con Él a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te suplicamos, Señor, que nos concedas por intercesión de tu Madre la Virgen, que cada vez que meditemos tu pasión quede grabado en nosotros, con marca de actualidad constante, lo que tú has hecho por nosotros y tus constantes beneficios. Haz, Señor, que nos acompañe durante toda nuestra vida un agradecimiento inmenso a tu bondad. Amén. Rezamos ahora por las intenciones del Romano Pontífice y encomendamos todas las almas a los fallecidos durante el tiempo. Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad y hágase tu voluntad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Un sábado santo y